plata para invertir en la ciudad y la misma fe en que eso no afectará su gestión. Así afronta este nuevo año Mauricio Macri, que en diálogo con el micro en 3 minutos de lanación.com admite que tiene puesto el foco en ahorrar, revela que cada ministro porteño tuvo que reducir a la mitad su capacidad de inversión y afirma que lucha contra el ausentismo. Uno de cada 3 empleados municipales no trabaja. Además, el jefe de gobierno se niega a hablar de sus deseos de ser presidente de la nación porque está concentrado en los problemas de los vecinos y asegura que la relación con el gobierno nacional ni siquiera es mala, es inexistente. No ha habido vocación por parte del gobierno nacional de trabajar con nosotros. Pero ni siquiera diría que es mala, o sea, es inexistente. No tenemos obligación de trabajar en conjunto, por lo cual ellos lo han descartado como posibilidad. Hay que invertir más, hay que gastar menos e invertir más, que es una enorme diferencia, que nunca la política lo ha tenido claro, salvo honrosas excepciones. Una de las grandes fallas de estos últimos 25 años es que la dirigencia política confundió invertir con gastar. La inversión es algo que genera valor, vuelve a la gente en mejor infraestructura. El gasto corriente es lo mínimo necesario para que eso suceda, no esto es lo máximo y te queda un cachitito para ver si tapás algún bachecito por ahí y arreglás algún hospital. Bueno, esa ecuación es la que ha destruido en gran parte la capacidad de desarrollo de la Argentina. Nosotros pusimos una máquina en marcha, nos costó, aprendimos los primeros meses dónde estaban los papeles, por qué desaparecían. Igual batimos todos los récords de inversión en la historia de la ciudad. Se ve por todas las calles y la gente lo agradece. Y este año estábamos listos para ir por mucho más, para ir por más del doble. Y ahora con esto, entre la malaria mundial, los problemas argentinos, la restricción financiera, vamos a tener que frenar y hacer menos por ahí que en el 2008. Y habrá que ir por el mucho foco que lo estamos poniendo en el ahorro del gasto todo el tiempo, ahorrar, 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 el asegurarnos de que cada persona que está en esta ciudad trabajando, cobrando un sueldo con los impuestos que pagan los vecinos, trabaje efectivamente. Vamos a ponernos cada vez más obsesivos en separar al que trabaja y al que no trabaja. O sea, nosotros queremos premiar, alentar al que tiene compromiso, sea docente, médico, enfermera, municipal, y separar aquel que estafa la buena fe del vecino, que no viene, que tiene un amigo, que le firma un certificado de licencia prolongada por enfermedad que no tiene, toda esta cosa que se ha venido degenerando en los últimos años y que lleva a que la ciudad tenga en varias áreas más del 30% ausentismo. Un disparate, 30% ausentismo. Es decir, que uno de cada 3 en algunas áreas de la ciudad no trabaja. Diría que no es responsable hoy, apenas transcurrió mi primer año de gestión, hablar de ese tema, ¿no? Hoy nuestra vocación es cumplir con la enorme responsabilidad y confianza que nos dieron los vecinos, sin que nadie deje de tener, por eso dudar que el PRO tiene un proyecto que aspira a que el país en su conjunto, hemos estado hablando del país. Por supuesto que no se descarta, lo que digo es, hoy no es el tema hoy es los problemas de la gente.